Muchísimas gracias, así es como ustedes efectivamente adelantan. Momentos de tensión continúan viviéndose aquí en lo que es la zona fronteriza entre Juan Méndez y Dajabón. Hoy grupos enfrentados de Haití entre ellos mismos, porque algunos quieren abrir la puerta para que se comercialice y otros no desean abrirla. Muchas piedras la han emprendido. Pero hasta ahora todavía que no llega un acuerdo entre los dominicanos y las autoridades haitianas, están cerradas hasta luego. Mientras que comerciantes y autoridades de Dajabón manifestaron todo su apoyo al proceso que está llevando el presidente a través de la Dirección General de Migración. Que aparece un presidente que decide sacarlos a todos los que estén ilegales. Entonces ahora se ven los organismos internacionales desde atrás acompañando para que no sean deportados. Nosotros lo que estamos prohibiendo es el paso de mercancía por camiones y cantidades hacia Haití, porque es un chantaje que nos tienen acostumbrados, por eso es hasta hoy. Mientras que hoy también las autoridades dominicanas tomaron la decisión de cerrar el portón en el lado dominicano, supuestamente debido a la situación reinante en el vecino país de Haití. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.